Con historia. Y bueno, muchachos, ya platicábamos de lo que es la importancia de las redes sociales. Y bueno, vienen sorpresas, ¿no? Ya por ahí están manejando un video para todos los que lo siguen a través de las redes. Y vamos, platiquen un poquito de ese video. Bueno, este video fue producido por nosotros y una productora que se llama Claco Audiovisual, que pues entre todos, ¿no? Como es independiente, pues sacamos el proyecto adelante. Entonces, pues lo dirigí yo y entre todos pues tratamos de hacer algo diferente, ¿no? Ya que está en YouTube y aprovechar que ahora ya todo el mundo puede hacer todas las cosas posibles. Tratamos de hacer algo diferente donde pues en realidad lo que se mueve dentro del cuadro es la cámara, ¿no? Y nosotros estamos como friseados en todo el video. Entonces, pues ya lo verán por ahí. Lo pueden checar en YouTube también. ¿Cuáles son? Aunque a lo largo del programa han estado saliendo, no sé si pueden recordarnos...
Pues tenemos páginas. Una página oficial, www.adelaband.com, de ahí nos pueden ligar a todas las redes sociales que tenemos. Okay. Entonces, si ingresan ahí, pues ya va a ser muy fácil, ¿no? Pero aquí lo que está, cabe destacar, pues el video, pues sí fue como que con presupuesto de nosotros mismos, no fue mucho en realidad, pero sí fue como muchas ganas y fue mucha técnica y mucha, yo creo que mucho talento también, de amigos, de la directora, de la productora, o sea, fue en general todos. Entonces creo que fue un trabajo pues que estamos muy contentos, ¿no? Y ahorita estamos pues promocionando eso. O sea que mantienen el eslogan de los que se mueven en lo independiente, hazlo tú mismo, hazlo. Correcto. Con tus recursos, ¿no? Y algo bueno que a mí me llama la atención es generalmente, sobre todo la mayoría de las vocalistas, como suelen ser la imagen de una banda, de una agrupación, el hecho de que tengas tú que dirigir o cómo nace esta idea de dirigir un video, cuando en todo caso tal vez tú deberías estar así como siguiendo instrucciones o dejándote llevar por alguien que ya trae como toda una idea, un concepto. Pues sí, cuando lo empezamos a planear, ¿no? Cuando hicimos el guión y todo, sí dijimos, ¿no? Pues, ¿y cómo lo vamos a hacer? No, pero creo que la ventaja, y creo que bien direccionado, de que como estamos congelados, pudimos hacer muchísimos ensayos. Entonces, en realidad, nadie me tenía que decir a mí, haz esto. Entonces, ya sabíamos exactamente qué hacer y no había más que hacer más que poner una cara y una pose durante unos segundos, ¿no? Entonces, sí fue una ventaja quizás llevarlo hacia ese lado. Ya el siguiente, quién sabe que venga y no sé si yo me puedo autodirigir, pero en este caso... Bueno, por lo pronto, pues, pueden buscar por ahí el video de Adela, quienes no los han visto. Y también para nosotros es muy importante que se pongan en contacto a través de las redes sociales. Muchísimas gracias a los que nos han dejado sus comentarios y sus recomendaciones y también a todas las bandas que se acercan a nosotros a través de estos espacios. Así es de que es suyo. En Facebook nos encuentran como Ritmos con Historia y en Twitter Ritmos Historia. Así es de que pónganse en contacto, vamos a un corte y volvemos a Ritmos con Historia.